¿Qué tal, amigos de TV Guanajuato? Ya sabe, el equipo Pata de Perro anda por todos lados y seguimos aquí en las panorámicas para ver la cuestión de, pues, de lo que está sucediendo ahora que ya está metiendo mano la administración. Y aquí tenemos una de las cosas que Omar Rosas, el director de servicios públicos, había anunciado, que era pues un tanto la dignificación, no el cambio, no la renovación de los depósitos, salvo que ya estén totalmente destruidos, sino que ahora se les está dando ese mantenimiento por debajo para limpiar todo lo que quedó y todo lo que se generó de porquería, de lixiviados, de tierra contaminada, y todo eso se lo están llevando. Y a los depósitos se les está dando su manita de gato. Aquí tenemos pintura verde, que por lo menos se vean, pues, no nos engañan, sabemos que no son nuevos, pero por lo menos que den el gatazo, ¿no? Que psicológicamente el impacto del verde, de que se vea recién pintadito, de que hay mantenimiento, pues ya es algo que funciona. Por lo menos se ve que ya están interviniendo las autoridades del municipio en estos 5 tramos carreteros que por decreto, por un plumazo del gobernador del estado, que se sacó una espina del ojo y se lo entregó a Alejandro Navarro, pues vemos que ya están con toda la actitud. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? A ver, platíquenos, ¿qué tanto se han encontrado aquí abajo donde poco se había limpiado? Pura basura, escombro. Juanes, mira ahí. Juanes, ratas, de todo un poco. ¿Muchas ratas? Bastantes, en algunos lados, en otros menos. Por ejemplo, aquí casi no salió nada. Ajá. No salieron, más bien. Entonces ahorita ya le dan su manita de gato al contenedor y luego ya lo regresan a su lugar. Claro, sí. ¿Y cuánto se llevan en eso? ¿Cuánto tiempo? ¿En limpiar uno? Sí. Depende cómo estén. Si están más o menos limpios, pues unos 10 minutos. Ajá. Si están así, si están muy sucios, ajá, hasta 15, 20 minutos, porque pues se acumula toda la tierra abajo. Ajá. Ok, muy bien. Sí. Bueno, pues los dejamos seguir con su... ¿Qué es esto? ¿Veneno? Veneno para las ratas. Sí. ¿Y cómo ve? Pues gracias por su función, gracias por su chamba y por su tiempo y habernos respondido. Pues aquí está el municipio trabajando ya en las carreteras panorámicas. Pues otra buena noticia. Y pues es que las buenas noticias también son noticia. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Denec Insunza.